Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los saludo desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera, donde vamos a conocer a Álvaro Rodríguez Castillo, co-creador de una aplicación web que consiste en un probador de ropa virtual que le permite a las tiendas de moda femenina vender sus productos en línea. Esto hace parte de la innovación tecnológica desarrollada en el programa Retos 4.0, una iniciativa del Ministerio, la Fundación Tecnalia Colombia y la Unión Temporal Connect Pantera, que en su etapa de selección se divide a su vez en dos convocatorias. La primera es Banco de Retos, donde se seleccionan problemáticas del sector empresarial que requieren soluciones basadas en las TIC. Y la segunda es Solución de Retos, donde se eligen a las empresas que mejores soluciones ofrezcan. Y mientras llegamos a nuestra cita y antes de entrar en materia, les cuento que en este gobierno del cambio, nuestra ministra Sandra Milena Urrutia se encuentra muy comprometida, apostándole a su misión de aportarle a la transformación digital del país. Por eso, vamos a conocer todos los detalles de lo que ha sido su gestión durante la última semana. Y empecemos a sembrar la semilla del Plan TIC. Y lo que queremos es recoger todas las iniciativas, las necesidades, pero también las propuestas para lograr el sueño de la conectividad y lograr que Colombia tenga esa democratización en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para el Banco Mundial es un placer de promover ese tipo de espacios de diálogo sobre el tema de cerrar la brecha digital, que en sí es fundamental para lograr los objetivos de inclusión, paz, de desarrollo social, incluso también el tema de la sostenibilidad. Van a haber múltiples alternativas que ustedes me van a ayudar a construir. Y lo que el presidente ha dicho en relación con la infraestructura de torres que tiene RTBC y los operadores de televisión regional, sí se puede. Que no llegue solo la infraestructura, sino que la acompañemos de pedagogía, de alfabetización, de apropiación, pero sobre todo de productividad. Nosotros como comunidades también tenemos esa forma de seguir trabajando de manera colectiva con este nuevo gobierno que nos ha dado la oportunidad de pertenecer y participar activamente en la construcción de estas políticas para el Plan de Desarrollo Nacional. Podemos debatir todas las problemáticas que presentamos y llegar a poder brindar distintas soluciones para esta. Y viene un avance a nivel tecnológico, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros establecemos como algo nuevo y algo que le vamos a enseñar a todas las personas que vienen tras de nosotros, ¿sí? Estar en este taller para mí como emprendedora digital significa demasiado. Puedo dar un aporte para que mi país se pueda llevar a cabo políticas mucho más democráticas para el tema de TIC. Este ejercicio fue muy exitoso, logramos conectar con las personas, nos acompañaron presencialmente cerca de 450 personas, participaron en las mesas activamente, más de 250 personas de diferentes áreas de este sector, estaba la industria, estaban las empresas consolidadas, pero también estaban los empresarios regionales, tuvimos participación de personas que viajaron desde La Guajira, desde la Costa Caribe, desde el centro, desde el sur, también contamos con el apoyo de los gremios, de representantes del Congreso de la República, de la ciudadanía en general. Este ejercicio fue muy exitoso y de verdad que los invito a todos los colombianos que por favor se manifiesten porque necesitamos construir este Plan Nacional de Desarrollo con la participación de todos ustedes. Tu voz hace parte del cambio. Y es así como desde el Ministerio estamos impulsando el talento y la creatividad de todos los emprendedores del país, como es el caso de nuestro invitado del día de hoy. Él es Álvaro Rodríguez. Álvaro, bienvenido al programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Luisa, por esta invitación.
Álvaro, voy a serte muy sincera, yo estoy muy emocionada de poder conocer todo este desarrollo de la aplicación y quiero empezar, por favor, preguntándote sobre tu trayectoria y además de eso, tu relación directa con las TI. Soy el fundador de Intellectia, la empresa que desarrolló este producto de inteligencia artificial para poder que te vistas a través del comercio electrónico. Ya somos más en el equipo, gracias a ese aporte, esa ayuda que nos dio Retos 4.0 durante casi ese año de colaboración, que realmente fue muy productivo, muy beneficioso para nosotros. ¿Cómo logras enterarte de que existe esta alternativa para ustedes? Bueno, fue algo muy casual, la verdad, Luisa. Nosotros realmente seguimos redes sociales, como todo emprendedor, y logramos ver esa convocatoria. ¿Qué pudieron ustedes fortalecer en su empresa y qué nuevos conocimientos pudieron adquirir con el programa Retos 4.0? El aprendizaje fue increíble, desde muchos ángulos. Pensábamos que solamente iba a ser algo de tecnología, pero no. La verdad fue algo también en temas de gestión de proyectos, en temas de habilidades blandas que a veces de pronto nos olvidamos de ellas, un tema también comercial, marketing, y también, por supuesto, un acompañamiento técnico, pero en realidad fueron muchas cosas que nos aportaron en ese proceso de Retos 4.0. Hay un evento denominado la Hackathon, que también tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Tú de pronto, Álvaro, de pronto se te viene algo a la cabecita, pero nosotros aquí en el programa del Ministerio hemos decidido salir a la calle a preguntarle a la gente si de pronto sabe cuál es el significado de este término. Por eso, Álvaro, te invito a ti y a todas las personas que nos están viendo para que veamos qué fue lo que nos contestaron las personas en la calle aquí en nuestra sección Sigue el Hilo. Alguna caja de herramientas muy grande o un lugar. Me suena a una moto o a un computador muy grande. No, ni idea. No. Yo creo que es un hack. Pues no sé, debe ser un espacio grande donde hay muchas herramientas. Es una competencia donde se establece el mejor hacker. Para mí una hackathon es una cámara de alta tecnología. ¿Y para ti? A mí me suena a frutas exóticas. ¿Y para ti? Para mí es algo como de otro planeta, de otro universo. El término hackathon es la combinación de las palabras hacking y maratón y se refiere a encuentros de programación de código en los que personas, equipos o empresas compiten por un premio a cambio de resolver problemas que requieran de una solución tecnológica. Estas jornadas de desarrollo del conocimiento pueden durar horas o hasta días y los premios suelen ser sumas de dinero, financiación para pagar los proyectos o empleos en grandes corporaciones. En este caso sirven para vislumbrar cómo sería trabajar en la compañía que propone el desafío. Para tener éxito se busca que los participantes sean recursivos, de mente abierta, que aprendan a trabajar en equipo y con personas de diferentes disciplinas, para que así logren tener las soluciones a tiempo. Hay mentores que orientan a los participantes, jurados que califican las pruebas y también asisten empresarios en busca de talento humano y soluciones tecnológicas innovadoras para hacer crecer sus negocios. El Ministerio TIC organiza hackathons con diferentes propósitos, entre los que se encuentran impulsar el crecimiento económico, promover el desarrollo, formar personal calificado en áreas del sector TI o crear soluciones que prevengan la violencia de género en Internet. Como podemos darnos cuenta, no solo en Retos 4.0 existen las hackatones. Por eso, Álvaro, quiero preguntarte, en tu caso en particular, ¿cómo fue esto de la hackatón dentro del programa? Fue, digamos, un proceso previo que hicimos, que, digamos, empezamos a prototipar, de alguna forma, ese producto que estábamos nosotros ofreciendo. Pero un proceso muy bonito, digamos, fue hecho por diferentes fases, donde empezamos con diseños muy básicos hasta llegar a un producto que ya fuera por lo menos mostrable técnicamente, que fuera funcional, pero digamos todo es un proceso y totalmente acompañado por Retos 4.0. Bueno, Álvaro, y ahora sí entrando en materia, quiero que por favor nos cuentes de qué se trata ese aplicativo web que ustedes pudieron desarrollar y que funciona. Como todo, un bestiario virtual. Luisa, como lo dijiste, una aplicación web que se integra de manera fácil y sencilla con los comercios electrónicos de las diferentes marcas de ropa. Aquí con solo elegir una prenda, ingresar las medidas básicas corporales y subir una fotografía, vas a poder ver la prenda puesta sobre tu propio cuerpo a través de la fotografía. Eso se hace a través de inteligencia artificial. ¿En qué momento dicen ustedes por qué no incursionar en esto de la moda? Nuestro enfoque fue realmente a partir de la pandemia, donde no podíamos salir
por ese problema de que estábamos, digamos, en cuarentena, estábamos, digamos, con esa restricción. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos para poder aportarle a los consumidores que son cada vez más exigentes en términos de que el comercio electrónico se ha expandido tanto? ¿De qué forma hacemos para que no tengan que salir de sus casas y puedan medirse la ropa y puedan seguir comprando como habitualmente lo hacían? Por lo que voy entendiendo, la idea de este aplicativo es que las mujeres puedan ver de cierta manera cómo sería tener la prenda, pero sin tener la prenda físicamente. Así es, Luisa. Esto es una alternativa, exactamente. La diferencia es que lo vas a hacer desde tu casa, la comodidad de tu casa. Simplemente entras al comercio electrónico, escoges una prenda, subes una fotico y te la pruebas. Algo muy fácil, y tú sientes la necesidad de que no puedes salir en ese momento, pues ahí tienes la plataforma para que te ayude con ese probador de ropa. Y para nosotros aquí en el programa del Ministerio nos llena y nos hace muy felices el poder seguir conociendo historias como la tuya de personas que le siguen apostando al desarrollo tecnológico del país. Por eso los invito para que juntos veamos otros casos de éxito en el territorio nacional. Aunque me gusta el campo, la inspiración mía son las ciudades. Pero me encanta el color, todo lo que da luz, vida, todo eso, eso es maravilloso, eso me fascina. No lo debe pensar uno como por dinero, ¿no? Uy, es que voy a ganar tanto. No, sino pensar que es un beneficio para otra persona, que otra persona va a tener una obra de uno, que mi obra es conocida en muchos países, entonces todo eso es bonito. Yo me enteré del Centro Digital por un amigo y porque pasaba por ahí, por el Murillo Toro. Entonces yo miramos la vitrina y ahí decía que dictaban clases de computadora. Entonces me metí ahí a trabajar con el computador y me parecieron excelentes. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Allá va mucha gente pues de edad, que la gente de edad es más difícil que aprenda, ¿no? Se le olvidó, Jairito. No, ya le puse, llegamos con ti, pero mire, nada. Yo tengo idea de computador porque yo siempre me toca manejar las redes para comunicarme con mis clientes, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mucha imagen en el computador porque como yo pinto bastante cosas, entonces me toca tener imágenes de todo. Entonces, eso es importante, por eso el computador es una de las herramientas que no puede faltar ahorita. El arte, todo, si tú lo haces con amor, tienes ganado todo, todo, todo. Entonces, en los centros digitales es muy bueno, muy, 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 muy interesante. Álvaro, quiero contarte que antes de venir a cumplir mi cita contigo, yo estuve investigando y encontré un video súper especial en donde se veía un fotógrafo que invitaba a cerca de 500 mujeres para que les enviaran su foto y de esta manera poder alimentar un poco más la inteligencia artificial. ¿Podrías contarnos cómo se desarrolló este proceso y de qué se trata? Imagínate que la inteligencia artificial, uno de sus verdaderos retos es ese conjunto de datos para que esos algoritmos aprendan. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una campaña muy especial a través de ese fotógrafo para que nos ayudara a conseguir 500 mujeres de diferentes cuerpos, tipos de piel, diferentes características para que nuestros algoritmos fueran mucho más precisos. Entonces digamos que se desarrolló de una manera exitosa, por supuesto pudimos mejorar los entrenamientos de los algoritmos para que dieran mejores resultados. ¿Tienen ustedes opción para que los hombres también hagan parte de esta aplicación web? Luisa, claro que sí, esto es una primicia. Bueno, realmente estamos sacando una nueva versión que tiene que ver con avatares en tercera dimensión o avatares 3D, que son muy realistas. Es decir, no tenemos la foto de la persona, pero sí tenemos avatares muy realistas donde tiene el mismo efecto de medirse la ropa y poder recomendar la talla. De esa manera tenemos abierta, digamos, las posibilidades para hombres, niños e incluso para otras categorías de prendas de vestir para las marcas de ropa. ¿Cómo reciben las mujeres que hasta el momento han podido usar esta aplicación, pues, el poder medirse la ropa sin estar directamente en la tienda? ¿Y cómo reciben también las marcas aliadas el poder ofrecer este servicio de la mano de ustedes? Por parte de las marcas de ropa, pues estamos, digamos, teniendo un avance importante. Sus disminuciones en las partes de devoluciones están viéndose reflejadas.
y con relación a las mujeres, pues se sienten más seguras en comprar en esas marcas. ¿Por qué? Porque ya disminuye el tema de devoluciones, tienen mucha más tranquilidad en el momento que le llega su prenda y por supuesto se pueden ver ellas con la ropa puesta antes de comprar. Ya nos contaste que tienes al 100% montada la aplicación. Ahora, ¿qué más viene para esta aplicación y cuál es, digamos que, el pensamiento de expansión que tienen ustedes? Bueno, a nivel de aplicación, por supuesto, esto tiene un camino todavía un poco más largo, porque tú sabes que las tecnologías avanzan constantemente, pero digamos que nuestro siguiente paso será poder tener la aplicación CloudMe como complemento en las principales plataformas de comercio electrónico. De esta manera, pues va a ser mucho más fácil para las marcas poder adquirir este servicio. Plataforma que está directamente relacionada con la inteligencia artificial, como ya lo hemos visto. Por eso es momento de abrir nuestra base de datos para el día de hoy, aprender todo sobre la singularidad tecnológica. En un sitio web hay una inteligencia artificial que crea fotos reales de personas que no existen. En otro, hay una que crea obras de arte si le das las instrucciones. Según un pionero de la informática, para el año 2029, los computadores tendrán todas las capacidades emocionales e intelectuales de los seres humanos. Serán autoconscientes, empezarán a hacerse más inteligentes y evolucionarán tan rápido que para el año 2045, sus habilidades estarán por fuera de nuestra comprensión. Este fenómeno se conoce como singularidad tecnológica. Mediante la selección natural, al simio le tomó unos 10 millones de años convertirse en Homo sapiens. Este, por su propia cuenta, en 290 mil años creó la civilización. Desde el helicóptero de Da Vinci pasaron 400 años para obtener el primer aeroplano, y 66 años después el hombre llegaría a la Luna. En 1995 se advirtió que así como el progreso de la inteligencia humana ha sido cada vez mayor y en menor tiempo, el de la tecnología sería mucho más acelerado, lo que traería cambios en la humanidad más allá de su entendimiento. Ya en la era digital se revivieron esas inquietudes. Ahora, ante el avance de la inteligencia artificial, los notables cambios en nuestro modo de vida, la postura crítica de parte de personalidades de la ciencia y la tecnología, y tras estimaciones que revelan que en un futuro las máquinas cada 5 segundos harán descubrimientos de la importancia de un premio Nobel, se manejan varias ideas para prepararnos en caso de presentarse una singularidad. Con leyes como las de la robótica se busca regular las capacidades de la superinteligencia. Para no perder la carrera evolutiva, se están desarrollando chips cerebrales que permiten aprender mucho más rápido y, en caso de una coexistencia con entidades no biológicas conscientes, evitar que esa relación sea de dominio o sumisión para que no nos termine llevando a la extinción. La creación de herramientas cada vez más complejas ha logrado expandir nuestras capacidades. De la misma forma lo harán los computadores. ¿Cómo imaginas que será nuestra relación con las máquinas? ¿Crees que la singularidad tecnológica algún día llegará? Esta serie está inspirada y basada en una investigación periodística. Le pide Planeta al escritor, al investigador periodístico Nathan Jacquard, para que investigue, observe qué fue lo que sucedió con el fenómeno de los carteles empresariales en Colombia durante más de 15 años. Serie va a mostrar un poco qué pasó en varios sectores claves como papel higiénico, cuadernos, pañales, que son unos sectores pues claves para la economía de cualquier familia colombiana, y qué fue lo que pasó para que durante casi 15 años, 20 años en algunos casos, los precios estuvieran cuadrados entre las mismas empresas y realmente el consumidor no tuviera ninguna opción. La experiencia en general siempre con todos esos estímulos de Mintic es maravillosa, porque es la oportunidad tan grande y maravillosa que tenemos los nuevos creadores de hacer ese salto, de poder tener la oportunidad de poder crear y de ahí hacerlo realidad. Entonces aparecen estas convocatorias maravillosas que nos hacen ese puente bellísimo entre lo que queremos y la oportunidad de hacerlo real y material. Entonces, tener esa dicha solamente se puede hacer con los estímulos del Mintic. Los invitamos a que puedan ver la serie documental La Rosca Nostra. Estamos tratando también de crear memoria, dejar un testimonio de lo que sucedió y al mismo tiempo de divertirlos y de que aprecien este producto con una estética bastante especial.
Y llegó el momento de que Álvaro nos pueda explicar el funcionamiento de esta aplicación para que podamos hacer uso de ella en el hogar y acceder a este vestier virtual. Así que Álvaro, cuéntanos qué es lo que tenemos que tener en cuenta y cómo funciona la aplicación. Nuestro punto de partida es poder navegar en las diferentes tiendas en línea o canales digitales de las diferentes marcas, donde simplemente escojo la prenda que me guste. En ese momento, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un botón que va a decir probarme esta prenda. En este punto lo que vamos a hacer es ingresar las medidas básicas corporales, que son 5. Entonces, la primera que nos va a pedir es nuestra estatura. ¿Cuál sería tu estatura, Luisa? 1.53. Ya se hace el proceso, ¿cierto? Y lo que vamos a encontrar es la prenda que elegiste. ¡Ya en mí! Mira, da la apariencia de que es algo totalmente natural, como si se la hubieras medido físicamente. Y, por supuesto, te brinda la recomendación de la talla que mejor se ajusta a tus medidas para esa prenda en específico. Bueno, Álvaro, ya viendo toda una realidad que es esta aplicación, que la gente puede acceder fácilmente a ella y además de eso facilitarnos lo que es la compra desde casa, ¿cuáles crees tú que son esos beneficios que te ha otorgado Retos 4.0 para poder crecer más como marca y también darle luz verde al emprendimiento? Desde el momento que estuvimos en Retos 4.0 hemos encontrado muchísimos aportes desde el punto de vista de asesoría en la parte de tecnología, como tuvimos también un asesoramiento en la parte comercial, tuvimos asesoramiento en otros ámbitos que realmente uno, digamos, no le pone el foco, ¿cierto? Pero que ellos en ese proceso, Mintic en ese proceso, Retos 4.0, nos ayudó a tenerlo también presente. No me dejaron solo, seguimos teniendo más visibilidad, me invitaron a muchos más eventos y por supuesto nuestra marca fue mucho más reconocida. Entonces yo creo que todavía es el momento y seguimos teniendo beneficios. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le puedes dar a las personas que de pronto estén interesadas en hacer parte del programa Retos 4.0? Para todos los emprendedores, empresarios acá en Colombia, los invito a que hagan parte de estos programas del Ministerio de Mintic, porque realmente van a encontrar un apoyo incondicional, van a ser un apoyo increíble en su proceso de llevar a cabo este producto o servicio que están ofreciendo en sus empresas para que realmente podamos impulsar nuestros procesos, nuestros proyectos. De parte del programa y de parte del Ministerio queremos agradecerte el haber hecho parte de este capítulo del programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Muchas gracias y esperamos, por supuesto, que esta aplicación llegue a muchas más tiendas, a muchos más empresarios, para que esto sea una comunidad más grande y pues que las compras se nos faciliten a todos. Muchas gracias, Luisa, muchas gracias a Mintic por esta oportunidad y, como lo he dicho siempre, pues siempre he tenido como ese apoyo por parte de Mintic en todo este proceso y creo que seguirá siendo así. Así es, y nosotros aquí en el programa vamos a darle paso justamente al TikTok, porque hoy Carolina nos trae 5 aplicaciones de moda digital que están en tendencia. Eso está muy chévere y se ve real. Me veo genial, me gusta mucho cómo se ve este vestido. ¡Ay, se ve muy bien! Vamos a compartirlo, a ver quién se da cuenta que esto es un vestido digital. Me encanta la moda digital, puedo ponerme los vestidos que quiera, tomarme las fotos y subirlas a mis redes. Hoy les traigo 5 tendencias de digital fashion a nivel mundial. Más o menos, no me gusta tanto. Y este, el color, más no. Las apps y las páginas web de algunas tiendas ofrecen la posibilidad de medirte la ropa sin estar en ese momento ahí, por medio de la realidad aumentada. Por ejemplo, en este caso, estos zapatos ya no me gustan tanto. Ah, y eso también se puede hacer con el maquillaje. La ropa a medida ya no es algo exclusivo. Mediante un traje especial y una aplicación que hace un escaneo en 3D, puedes saber las medidas de tu cuerpo y comprar ropa personalizada y a muy buen precio. Muchos influencers compran ropa digital que después suben a sus redes sociales por medio de fotomontajes. También compran skins y trajes especiales de personajes de videojuegos. Y para los avatares del metaverso hay un montón de opciones, prendas y diseños. ¿Sabían que la NASA fabrica su propio material textil? Pues el otro día me encontré una youtuber que experimenta con este material y con otros, usando su impresora 3D como tejedora, haciendo faldas, vestidos y chaquetas. Ahora hay academias en línea formando diseñadores por medio de herramientas digitales, permitiendo nuevas formas de producción en la moda y generando aperturas de nuevos mercados. ¡Chao!
En este concesionario teníamos un problema y era que nos demorábamos 25 días entregando los vehículos después de que nos los entregaba el cliente. Cuando llegó la pandemia, nosotros entramos en una crisis compleja porque casi no teníamos ventas, teníamos que sostener el equipo de desarrollo. Fue un momento muy, muy complejo. Estuvimos con la idea de cerrar. Pero apareció Retos 4.0 de Mintic y dijimos, bueno, echémosle aquí con toda a ver si nos podemos ganar este apoyo y salir al otro lado con nuestro proyecto. Los beneficios de SysTime son reducir los tiempos de permanencia, saber exactamente dónde está el vehículo. En este concesionario se les pierden a veces los vehículos porque son varios pisos. También podemos tener la trazabilidad de por dónde ha pasado el vehículo, para cuándo nos podemos comprometer con el cliente. Mintic no es como un ministerio que no conozco, no sé quién es. No, para mí Mintic es muchas personas que nos están tratando de ayudar a nosotros a poder de verdad hacer empresa. Invito a todas las personas que tengan proyectos de tecnología a que se presenten a las convocatorias de Mintic. De verdad que valen la pena, por aprendizaje y por dinero. Por nuestra parte vamos a seguir haciéndolo. El programa Retos 4.0 busca aportar a la transformación digital del país con soluciones que le permitan a las empresas aumentar sus ingresos, disminuir costos y mejorar su producción. Para el caso del día de hoy, las clientas logramos experimentar una mejor sensación al momento de adquirir prendas y las empresas logran reducir las quejas, devoluciones y reclamos que pueden afectar su imagen. Muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy y recuerden que pueden ver todos nuestros episodios a través de nuestro canal de YouTube o también por medio de la página web del Ministerio. Soy Luisa Fernanda López y nos vemos a la próxima.